can't shoot. Miembro de los enemigos vivo. Solo queda un aliado. LOL. You can't. You are hacking us. What is the enforcer? Hacker. Muy buena. Os voy a enseñar un fallo que me pasó el otro día jugando. De hecho me quedé todo flipado. Hasta mis propios compañeros me botaron por pulsarme y todo. A ver, os comento un poco por encima. Es un bug, por lo visto es muy común en este mapa, en el mapa del yate, que es una pared, ¿vale? Que siempre se buguea. Le he visto que se buguea en plan de que la partes, pones la carga de, digamos, la carga explosiva. Parte la pared y no te deja entrar, es como si la pared siguiera estando, ¿no? Bien, pues en este caso, lo que me ha pasado es que yo veía que la pared estaba sin reforzar, cuando en realidad sí estaba reforzada. O sea, todo el mundo veía que la pared estaba reforzada, en plan, la pared de chapa, con la electricidad. Y yo veía una pared de madera, ¿vale? Madera, cartón, tú sabes cómo son estas paredes. Y bueno, eso es lo que viene a ser lo que me ha pasado. Me llamaron hacker por eso, porque veían que estaba mirando a través de la pared, claro. Y es un agujero en la pared que yo, para mí era de madera. Cuando en realidad pues no era de madera, era por hecho de chapa. Se llaman un hacker y bueno. Bien, la pared es esta de aquí. ¿Veis? Como veis, la he podido romper con las cubetas, porque una pared normal y corriente, sin reforzar. Pero si dais cuenta de ese pequeño detalle, esa pequeña electricidad y recorriendo toda la pared, claro, eso significa que en realidad está reforzada y está electrificada y todo. Pero claro, yo estoy ahí disparando, pam, 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 ¿lo veis? Estoy ahí diciendo yo, coño, qué mala puntería tengo, ¿no? Que estoy disparando la tabla de agujeros y no le diría a ti la cabeza. Joder, ¿qué está pasando, no? Y claro, ya me di cuenta de que la pared en realidad estaba reforzada. Y además, ¿qué? Me pegó un calambrazo y digo, coño, que la pared es de chapa. Entonces yo ahí disparando y digo, mira, es de chapa, pero puedo agujerearla y ver. Entonces, claro... tú aprovechas el dispuesto, ¿no? Haces un agujero para tú ver la pared y haces simplemente igual como si tuvieras un hacker realmente metido. En plan, apuntas el que sea la cabeza y te vas a un sitio en el cual puedes dispararle o las paredes o las balas llegan y le mocheas en la cabeza. Entonces, claro, todo el mundo ve que yo estaba aquí apuntando a una pared. Así que tened cuidado cuando reportéis a alguien, pues les puede pasar estas mismas cosas.